el quinto grado. Que la historia debe seguir escribiendo. Un décimo temporada. El quinto grado. El quinto round. Que la historia debe seguir escribiéndose. Bienvenidos a El Quinto Grande. El Quinto Grande. ¡Ah! ¡Una máquina malísima! ¿Eh? Tranquilo. Háblame del mar marinero. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Programa 58 de la temporada 11. Y hoy tenemos los siguientes temas. Arda y Lucas Vázquez. Gran primera parte hoy en el Madrigal, el nuevo estadio de la cerámica se llama ahora. También hablaremos de Militao y Lunin. La segunda parte ha sido muy mala, han sido dos de los jugadores de los que más se ha hablado por que la primera parte ha sido sensacional, la segunda hemos perdido esa ventaja, hablaremos en profundidad. Analizaremos el 4-4 entre Villarreal y Real Madrid. Puntuaremos a los mejores del encuentro. Todo esto y mucho más porque la previa del siguiente partido y último de Liga la haremos el jueves. Estamos empezando este podcast a contrarreloj, entre comillas, porque acabamos de acabar el directo, valga la redundancia, en Twitch. Desde aquí daros las gracias a todos por el apoyo que mostráis a El Quinto Grande, tanto en la versión podcast como en los directos de Twitch. Sabéis que este programa es extra para fans, o mejor dicho, premium. Y desde 2,99 podéis escuchar todos los episodios. Voy ya con los contertulios que tengo aquí conmigo. Darle a me gusta si os gusta este episodio. Aunque es verdad que hemos empatado en un partido que nos ha dejado luces y sombras, ya que la primera parte ha sido excepcional y la segunda un desastre. Don Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente estoy de acuerdo contigo. Muy buena primera parte y muy mala la segunda mitad. Y José Antonio, hoy estamos en Petit Comité. Podcast cortito, pero al lío. ¿Qué tal, don José Antonio? Buenas noches. Buenas y Sorlock noches hoy, porque hoy nos ha dado la noche Sorlock. Totalmente, ahora hablaremos tranquilamente. Comenzamos. La Liga. Corre a Mavista. Va Zamorano. Ahí está Iván. ¡Vamos, Bambán! ¡Y gol, gol, gol! La Liga. Bien, vamos a empezar con el tema más bonito, que es Arda Güler y Lucas Vázquez. La primera parte, ahora entraremos en el resumen así como hacemos siempre la crónica del partido, pero estos dos jugadores han sido para mí los mejores con diferencia, en una primera parte de ensueño de los dos. Arda Güler ha metido dos goles y ha brillado en ciertos momentos del encuentro, sobre todo en la primera parte. La segunda algún destello de calidad, pero sobre todo en la primera parte. Y Lucas Vázquez igual, un gol y dos asistencias. Bueno, pues hay que destacar de Arda que está incluso para ser titular en la final. Y quizá me estoy viniendo arriba, ¿eh? Pero viendo que Brahim en los últimos partidos está un poco desdibujado, Rodrigo también, un Vinicius, Bellingham, Arda, no lo vería tan loco. Es verdad que creo que terminará jugando Rodrigo porque en Champions tiene magia. Incluso yo llevo diciendo unos días
que creo que en la final Rodrigo va a marcar porque lleva una mala racha que quizás rompe en esa final, pero Arda le ve un juego dinámico, en todos los partidos está haciendo gol, lleva 5 goles en Liga. 5 goles en 5 ratos, que es cierto que en los últimos encuentros ya con la Liga decidida está jugando mucho más, pero bueno, yo creo que el chaval ha ido entrando poco a poco, a Ancelotti le costó darle la iniciativa, también tema de lesiones, hay mucho ahí, pero durante la temporada decíamos a Ancelotti, en algunos partidos de aquellos donde terminaba sacando a Ceballos o incluso le sacaba pero muy pocos minutos, es verdad que ahí yo creo que Ancelotti se equivocó. Es verdad que quien ve cómo están los jugadores y el día a día es él, y eso nosotros no podemos estar ahí en todos los entrenamientos. Pero yo creo que le tendría que haber dado un poquito de bola antes. El tiempo ha dado la razón a los que querían que jugase Güler, me incluyo, pero yo no era tan insistente, porque al final no estamos ahí, como digo. Pero bueno, lo importante es que el jugador ha entrado en la dinámica del equipo. Yo no pienso en una cesión para nada. Espero que pueda tener oportunidad contra el Betis de nuevo. A lo mejor en la segunda parte y veremos si en la final, si sale, mete gol, porque marca gol siempre. Y Lucas Vázquez hay que aplaudirle, seguramente vaya a renovar, pero hay que aplaudirle porque un chaval que ha tenido mucha gente en contra, que casi nadie cree en él, pero cuando está bien físicamente, siempre cumple. Es cumplidor y aparte hoy ha metido un gol prácticamente de delantero y ha hecho 2 asistencias muy muy buenas. La primera, un centro al remate de Joselu, y la segunda, Arda Güler, que ha rematado espectacular Arda. Ha sido un pase a lo Laudrup. Y Arda, hay que destacar también de los goles, que la forma de definir, cuidado con el chaval, ¿eh? Tiene cosas, no hay ninguna duda que es un jugador que ilusiona al madridismo, que tiene temple y tiene la capacidad de también definir de la mejor manera. Empiezo por ti, Carlos. Pues estoy de acuerdo con lo que has comentado. A mí me parece que Güler ha tenido una participación muy importante, no solo hoy, sino en todos los ratos en los que ha podido participar. Y bueno, pues hoy lo ha ratificado en la primera parte, porque luego ya en el segundo tiempo creo que le ha pasado lo mismo que al resto del equipo, que se ha desinflado. Y bueno, ha sido 45 o 50 minutos francamente deficientes. O sea que, bueno, yo no le veo tampoco. Yo, sinceramente, para ser titular en Londres no lo veo, pero sí creo que, oye, que ha cobrado valor como una alternativa posible. Y además, con el ángel ese que se dice que tiene de cara al gol. Sale un momento y es capaz de... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.